Hello everybody, welcome to another English class. Today I'm going to talk about geometric figures and also we are going to talk about shapes. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una clase más de inglés. El día de hoy voy a hablar acerca de figuras geométricas y también de formas. Voy a estar hablando de 5 palabras, un nuevo vocabulario y empecemos con la clase. La primera figura geométrica es círculo. How do you say círculo in English? Circle, repeat, circle, circle. También vamos a conocer el triángulo. ¿Cómo se dice triángulo en inglés? How do you say triángulo in English? Triangle, triangle, triangle. También vamos a conocer el cuadrado. Acá está el cuadrado. How do you say cuadrado in English? ¿Cómo se dice cuadrado en inglés? Square. Square, square, repeat, square, triangle, circle. Y ahora también vamos a conocer las formas. I have a big square and I have a small square. Tengo un cuadrado grande y un cuadrado pequeño, big and small. Big and small. How do you say grande in English? Big. Big. This is a big square. Este es un cuadrado grande. And how do you say pequeño in English? Small. Repeat. Small. This is a small square. Este es un cuadrado pequeño. Another example. Otro ejemplo. I have a big triangle. Tengo un triángulo grande. And I have a small triangle. Big and small. This is a big triangle and this is a small triangle. Bueno, así concluyo mi clase. Espero les haya gustado. Si es que tienen libro en casa, pueden trabajar la página 23. También la página 25 y también la 27. Si es que no hay libro en casa, no hay problema. Les estoy enviando una ficha para que puedan trabajar desde casa. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.